Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de El secreto del cielo, capítulo 8, la incapacidad de soltar. Sammy fue asesinado. Ostras, no me digas eso. Esto pareció una pesadilla. Al mismo tiempo, el sol desapareció detrás del horizonte, en cuestión de minutos. Como si alguien, bueno, si siguiera el alma del ángel. Apartaos, fuera. Geraldo se inclina encima del cuerpo del ángel. Le da la vuelta. Los brazos de Sammy se extendieron en diferentes direcciones. Largaos, no hay nada que ver. Nadie se mueve. Largaos. El eco terrible resuena por todas partes. Asusta a las aves asentadas en los árboles celestiales. Nadie está de rodillas. Su cabeza, como la cabeza de un títere sin titiritero, cuelga sin fuerzas. ¿Adi? No siento su energía. Llevaos a Adi de aquí. Mimi y yo nos miramos y tomamos obedientemente al demonio bajo nuestros brazos, intentando levantarlo. Adi no nos ayuda en absoluto, pero pronto logramos ponerlo de pie y llevarlo de alguna manera a la habitación. Mientras lo arrastramos, Adi sigue mirando hacia atrás. Está temblando, como si esperara volver a ver el rostro muerto, sin emociones de su amado. Pero Timmy me estaba bien. Túmbalo aquí. Tomamos a Adi sobre la cama y nos desplomamos cansadas en un sillón. Durante un tiempo hay silencio. Debido a los nervios, o tal vez por el miedo, tiemblo mucho. Inaudible. ¿Qué? Él entierra la cara en la almohada y dice algo. Lo mataron. Adi quiere llorar, pero se contiene apretando la boca con el puño. Por la tensión, él está completamente rojo. Y en sus ojos brillan las lágrimas traidoras. El golpe a la pared, partiéndola en dos. Cálmate. Mantén el control. No creo que sea buena idea que hacer lo que se controle. En plan, prefiero que si se tiene que desahogar, que se desahogue. Adi me señala con el dedo y sacude la cabeza. Escucha los consejos de tu amiga Mimi, ya que actúas como una maldita. Él también era mi amigo. Las lágrimas corren por las mejillas de Mimi, pero ella se las limpia de inmediato, nerviosa. Él no solo era mi amigo. Adi golpea la pared de nuevo y nuevas gritas la atraviesan, pero timita. Sammy era más querido para mí que mi padre. Otro golpe. Y otro, hasta que la sangre de los nudillos cubre las pequeñas grietas. Me acabo de acordar que justamente en el capítulo anterior, cuando lo de la batalla, la lucha de alas, ellos habían medianamente discutido. O sea, os imagináis lo malo que tiene que ser para Adi que su último recuerdo con Sammy sea una pelea. O sea, tiene que ser horrible. ¿Quién podría hacer esto? Primero la neutral, luego Sammy. Un prisionero, pues no tengo ni pajolera idea. Voy a ser sincera y no me gusta ninguna de las tres primeras. Porque no sabemos quién ha sido realmente, aunque tenemos la idea de que es Malbonte. O sea, en verdad no sé para qué dudo, porque sé que es Malbonte. O sea que, evidentemente voy a descartar las tres primeras. Miro la cara dolida de Adi. No, ahora. Es mía, siente. Suena la voz tranquila y ligeramente cambiada de Adi. Chicas, quiero estar solo. ¿Qué hago? No me quiero ir tal cual. Pero también tengo que respetar lo que quiere, si quiere estar solo, o sea que no sé qué hacer. Voy a hacer una cosa. Normalmente la gente, cuando quiere estar sola, a lo mejor dejarla tranquila, que se relaje. Así que le voy a dar un abrazo y me voy. Vale. Sabes dónde encontrarnos. Me subo a su cama, lo beso en la frente y lo abrazo con fuerza. Adi, todo saldrá bien. Él me abraza, un poco letárgico, pero siento que su ánimo ha mejorado un poco. Gracias. Está
Esta noche me pareció interminable y especialmente inquieta, pero finalmente se quedó atrás. El desayuno hizo que yo y Mimi nos recobráramos un poco. Incluso nos dio tiempo a calentar un poco las alas en el cielo todavía frío de la mañana. Al volver a la habitación ya no estábamos tan destrozados como ayer. En el pasillo Mimi se me toma la mano. ¿Qué pasa? Detrás de la esquina se oye la voz de Geraldo. Me asomo de manera imperceptible. El Serafín Crowley está con Geraldo. Ya sabe que mi visita es confidencial. Por supuesto, no queremos crear aún más pánico. Confío solo en ti. Estos asesinatos no compartiré mis sospechas, pero creo que tú mismo entiendes que todo esto es por una razón. Aquí ya no estamos a salvo. Ya no estamos a salvo en ninguna parte. Otro prisionero escapó de la prisión de Satanás y se llevó la copa de sangre. La copa de sangre. La que estaba bajo la protección de Satanás. ¿Crees que él está vinculado con Malvolio? Pero dije, silencio. Necesito que espíes a Lucifer. No sé si él está relacionado de alguna manera con estos asesinatos y la desaparición de la copa. Pero Lucifer no debería reunirse por ahora con su padre. Entendido, Serafín Crowley. Y Mimi me tira de la manga. Vamos en silencio a nuestra habitación. Tan pronto como entramos, Mimi se vuelve hacia mí, agitando los brazos con emoción. Malvonte no es un mito. Toma ya. Yo siempre lo dije. Ella se sienta en la cama. Maldita sea, ¿Malvonte ha vuelto realmente? Abro el armario y empiezo a sacar la ropa. ¿Qué estás haciendo? Me preparo. Hoy nos vamos a la tierra. Con todo este caos, nadie me buscará. Sé la dirección del hotel donde vivió mi asesino. Es una buena oportunidad para averiguar más cosas. ¿Estás loca? Descubrimos que Malvonte, un monstruo al que incluso Cephal tiene miedo, en realidad existe y puede haber regresado. ¿Y tú piensas que un patético hombrecillo que te apuñaló en la carretera? A ver. Y a mía. Para ti un hombrecillo cualquiera, para mí, ¿no? Prometiste que me dejarías este asunto. No prometí nada, Mimi. Si crees que nadie notará que andas con tus negocios por la tierra, estás equivocada. No tengo otra opción. Me arriesgaré. Mimi me agarra el hombro, pero me libero. Era mi vida, Mimi. Mía. Y alguien me la quitó. Recibiendo alas, gané fuerza y poder. Lo encontraré. Bueno, lo encontrarás. ¿Y después qué? Lo voy a llevar a la policía, no lo voy a matar. Y ellos te creerán enseguida. Sí. Les proporcionaré evidencias. De acuerdo. Si insistes tanto. Y cierra los ojos y suspira cansada. Bueno, el ángel Fenty tiene muchas cosas interesantes. Como el traductor que Sammy le robó. ¿A qué te refieres? He oído hablar sobre un amuleto que te esconde por un tiempo del ojo que todo lo ve. Esto significa que puedes caminar tranquilamente por la tierra y aquí no sabrán nada. ¿Cómo es este amuleto? Él brilla por dentro con colores azul, negro y morado. Ten cuidado, no cojas el equivocado. Él tiene muchos otros amuletos. ¿Y cómo lo tengo? Se lo tendrás que robar, no hay otra manera. La idea de robarle el amuleto al ángel Fencio no me hizo muy feliz, incluso me asustó un poco. Pero no había otras opciones. ¿Me ayudarás? Tengo cosas mejores que hacer. Anda ya, Mimi. Cruzo las manos y pongo la carita más amable de la que soy capaz, suplicándola. Vale, sin querer había quitado el juego. No me dejarás tirada cuando más lo necesito, ¿verdad? Soy un demonio. Te dejaré sin ningún remordimiento. Mimi pone los ojos en blanco. Está bien. ¿Estás lista? Un segundo. Empecé a ordenar rápidamente las cosas arrojadas sobre la cama. ¿Ve? Chica moderna. Vestido de Adán y Eva. O mono beige. Sí. Es que las hombreras no me gustan.
Mira, me voy a quedar con este que está gracioso porque las hombreras no me gustan. Qué menudo vestido. Y ahora el pelo. Mira, hace tiempo que no arreglábamos el pelo. Uy, por Dios, no. Este está gracioso, solo que con el vestido este no me lo habré puesto. Yo creo que se va a quedar el moño, ¿no? O sea, sepa que se vea esto, no sé. Porque si el pelo estuviera echado para atrás, a lo mejor sí me lo hubiera puesto, pero... Venga, este mismo. ¿He hecho una cosa extraña? Sí, otra vez he hecho una cosa extraña. Después de prepararme, salimos al pasillo. Espérame aquí, llamaré al ángel Fencio. ¿Y tú irás a su oficina? Por favor, ten cuidado. Lo intentaré, tenía que haberle puesto otro. Ahora me arrepiento. Siempre me arrepiento de los conjuntos, fíjate. Mimi llama a la puerta. Entra rápidamente en la oficina. ¿Puedo cambiarlo? Vale, ya estoy. Para usted ha sido un nanosegundo, para mí ha sido un cambio de peinado. Yo pretendo observar apasionadamente las grietas en las columnas. Después de un par de minutos, el ángel Fencio, algo nervioso, sale al pasillo con Mimi. No, en serio, lo vi con mis propios ojos, una inscripción en toda la pared. ¿De qué me sirve esta información si no sabes quién lo hizo? Pero tiene que echar un vistazo. Mimi se vuelve y me indica con la mano hacia la puerta. Entra rápido. En la oficina de Fencio huele a polvo, sol y libros viejos. Hay libros en todas partes. Tropiezo con una de las pilas y casi me caigo sobre el armario. Sí, no hay. Maldita sea. Las pongo a su sitio de alguna manera para que al menos a primera vista todo permaneciera en su sitio. Bueno, ¿y dónde están sus amuletos? Abro todas las mesitas que encuentro en el camino, pero además de notas científicas, allí no hay nada. En el cajón inferior encuentro una pila de letras dobladas con cuidado. No me digas que te vas a llevar las cartas. Parecen cartas de amor. Me da la opción. Tiro del borde de la cuerda que envuelve las cartas, con cuidado para no romperla el papel. Abro uno de los sobres, como buena cotilla. Querida Rebeca, te estoy escribiendo con mucha prisa. Me tiemblan las manos, así que perdóname por la letra. Mi ira se choca con la histeria y el alivio al mismo tiempo. Acabo de tener una audiencia con el arcángel Raguel. Se debe ver, como castigo por desobedecer la ley principal, yo siento un monarca. Me están privando de todos los rangos. De ahora en adelante mi destino es ser un servil maestro de escuela. Yo era ambicioso, pero la pasión por ti mató algo que no podía terminar de leer. Sé que te predicen un gran éxito, pero he sacrificado tanto. ¿Y tú renunciarías a todo para estar conmigo? Esta era la última carta. Solo ahora noto una pequeña nota junta. Monarca Fencio, te devuelvo todas tus cartas. Lo siento, pero hay demasiado en juego para ceder ante los sentimientos. Estoy segura de que volverás a ser monarca, si te esforzaras. Sinceramente tuya, Rebeca. Los dedos sueltan solo las hojas de papel. Me siento en el suelo para calmar el temblor de mis rodillas. Mi madre tuvo una aventura con Fencio y lo abandonó cuando su carrera estaba en juego. Tiene que ser una broma. Ella murió cuando yo era muy pequeña. Su imagen, al no tener tiempo para fortalecerse en mi mente, se borra cada vez más con cada año, hasta que se convirtió en una mancha oscura. Ahora mamá empezó a tomar formas más claras. Y estas formas, como siempre sucede cuando las conoces mejor, no eran tan perfectas como imaginaba. Se te reveló uno de los secretos que tendrás que descubrir. ¡Ostras! En algún sitio a lo lejos, entre el resto de los sonidos, oigo la voz enojada de Fencio. Miro por la puerta, a punto de salir corriendo al pasillo sin encontrar nada. Esto no puede ser. No te quedarás sin castigo. Pero Mimi empezó hábilmente a llorar, fingiendo estar muy molesta. En lugar de averiguar quién me hizo una broma tan malvada, me acuso de mentir. Ella me nota y agita la mano en silencio. Más rápido, anda.
¿Dónde lo esconde Fencio? Busco por toda la oficina. Mi mirada se centra en una pintura que representa un ángel caído. Todo el marco y tiro un poco hacia mí. La pintura se mueve a un lado. Detrás de ella aparece una ventana oculta, llena de libros regulares, amuletos y otras bagatelas. Bingo. Mimi dijo que necesitaba un cierto amuleto. Si era morado con azul, ¿verdad? Yo creo que es este, ¿no? O sea, es el único así que tiene. Los otros son o es azul o es morado. Era el Mitch. La mezclita. Creo que es este. Pongo el amuleto en el bolsillo y vuelvo a colocar con cuidado la pintura en su posición anterior. Luego abro la puerta y miro hacia el pasillo. Fencio está de espaldas a mí, pero está tratando de regresar a su oficina. Salgo corriendo al pasillo, doblo la esquina y me choco con Lucifer. Pierdo el equilibrio y me caigo justo a los pies del demonio. Si vas a besar mis zapatos... Vete al infierno. Mire, no lo dudes. Ahí está mi casa. Nunca mejor dicho. Me levanto y me sacudo, tratando de no traicionar el temblor de mi cuerpo. Pero por supuesto no se lo puedo ocultar a Lucifer. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No te hagas el tonto. Siento tu emoción. Él se acerca, mirándome atentamente a los ojos. Bajo de inmediato la mirada para que él no pudiera ver lo que no le concierne. Me acabo de dar cuenta de un detalle muy curioso, y es el hecho de que si el padre de Dino estaba con la madre de esta chavala, hubo un punto en el que Dino y esta chavala estuvieron a punto de ser hermanastros. O sea, así como dato adicional de lo que me acabo de dar cuenta. Qué heavy todo. Otro prisionero escapó de la prisión de Satanás y se llevó la copa de sangre. La copa de sangre. La que estaba bajo la protección de Satanás. ¿Crees que él está vinculado con Malbonte? Lucifer no puede saber lo que hice en la oficina de Fencio, pero tiene derecho a saber sobre su padre. O no debería decirle nada. ¿Contarle o no contarle? Yo se lo contaría sinceramente. No por nada, sino porque si es una ruta es por un motivo. ¿Seguirás callándote? El Serafín Crowley vino a la escuela. Habló con Heraldo y yo lo he oído todo. ¿Y sobre qué hablaron? Lucifer, otro prisionero, escapó de la prisión junto con alguna copa. El Serafín le pidió a Heraldo que te vigilara. Lucifer retrocede, como si yo lo alejara físicamente. ¿Ellos creen que mi padre está involucrado en todo esto? No lo sé, pero él no me escucha hasta el final. Se dirige hacia el pasillo, pero de repente se para y se vuelve hacia mí. Gracias por decírmelo. De nada, tu relación con Lucifer ha mejorado. Lucifer se va, obviamente tramando algo. Su manera de andar, nerviosa pero decisiva, incluso un poco atrevida, hablaba de su indignación. Si Satanás está involucrado en esto, Lucifer claramente no lo sabe. Espero que no haga nada estúpido y que no me arrepienta de lo que le dije. Oye, Sirene. Mimi. No va a ser muy raro, ¿no? Mimi, muchas gracias por tu ayuda. Fencio me ha chupado toda la energía. Cierto. Me sonaba muy raro a medida que lo iba leyendo. No te ayudaré más. Me sale demasiado caro. Mimi, Silene. Ups. Nos entremecemos y nos damos la vuelta. Fencio se nos acerca y con cada paso su rostro se vuelve más duro. A la lección, ahora mismo. Uf. Hoy tenéis una lección conjunta. Ángel Fencio, perdóname de nuevo. Me equivoqué. Por un momento he pensado que me había pillado porque aún me había cogido el amuleto equivocado o algo. Me pareció que realmente vi que esa escritura en la pared. En respuesta, él la toma por la oreja y la estira. ¡Ostras! ¡Ángel Fencio! Mimi se ve obligada a ponerse de puntillas y seguirlo obedientemente. Escondo mi sonrisa para no llevarme un estirón de oreja también. ¡Qué señor! La
Pronto como entramos, Fëanor nos ordena con un gesto exigente que nos sentáramos junto a los demás. Él se va a su escritorio y la lección empieza. Hoy tendréis que cumplir con una tarea previa al examen. Se puede decir que es una prueba. Habrá un ángel o demonio para cada neutral, quien observará cómo hacéis la tarea. No tendréis acceso al examen si su curador decide que no estáis listos. Y esto significa que vuestras tareas seguirán siendo igual de insignificantes para el equilibrio mundial que ahora. La seriedad de la tarea de hoy me asusta. ¿Cómo me desharé de mi curador en la Tierra? Ángel Fëanor distribuye a los neutrales y pronto se me acerca. Sirene Idino, anda. Lo encuentro con la mirada de inmediato entre los otros estudiantes. Curadores, acérquense para aclarar la tarea. Ángeles y demonios se acercan a la mesa de Fëanor. Empiezo a buscar entre ellos a Sammy de manera inconsciente, pero al darme cuenta de esto, intento quitarme su imagen de mi cabeza. Sammy ya no está con nosotros. Nunca volverá. Me da penita, ¿vale? Y sin embargo, el nudo traicionero en la garganta y las lágrimas ardientes no quieren desaparecer. Donde quiera que miro, estoy buscando esta sonrisa tierna y amable del pequeño Sammy. Me seco las lágrimas para que nadie note que estaba llorando. Para Adi es aún más difícil. Por cierto, ¿qué pasa con él? Él no está en ninguna parte. Habrá que visitarlo. Desde la ventana de este patio trasero, se oye un ruido. ¿Qué estás haciendo? Uno de los ángeles miró por la ventana. Lucifer está luchando con Heraldo. ¡Ups! Todos saltan de sus asientos y salen corriendo a la calle. ¿A dónde vais? Fëanor mira por la ventana, observa algo durante unos segundos y también se dirige a la salida. Sin pensarlo dos veces, voy detrás de los demás. De hecho, nadie luchaba. En un ataque de ira, Lucifer golpeó la madera con tanta fuerza que de ella se rompió un pedazo. En lugar de hablar a mis espaldas, podrías habérmelo preguntado directamente. ¿Preguntarte qué? Por ejemplo, Lucifer, ¿ayudaste a tu padre a liberar a aquellos prisioneros? ¡Ups! Lucy, no sabes guardar un secreto. ¿Tu padre está vinculado con Malbonte? Hizo un énfasis especial en la última palabra. Heraldo se endereza, suspira profundamente, tratando de no reaccionar ante la sorpresa de la multitud de espectadores. Lucifer, no me está cayendo bien. ¿Quién te lo dijo? ¡Maldita sea Lucifer! Echarse demasiado Grisfish lleva ciertas consecuencias. Sí, sí, me da cuenta que ha llevado una consecuencia. Mi padre no tiene nada que ver con esta criatura. ¿Quién te lo dijo, Lucifer? Me va a caer una buena. O sea, literalmente me va a caer una buena. Lucifer me miró solo por un instante. ¿Para qué miras? No te puedes quedar mirando para el suelo. Pero Heraldo captó rápidamente esta mirada. ¿Silene? Ya está, ya me han pillado. No fue ella. Claro, y te va a creer a ti. Una baja celebridad. ¿Estás satisfecha con el espectáculo que has dado? La neutral no tiene nada que ver con eso. Heraldo se acerca a Lucifer, lo agarra de la camisa y lo tira enojado hacia él. No me importa quién te lo haya dicho. Es incluso bueno que lo sepas. No te quitaré los ojos de encima. Qué chorrito. Y me da igual que tu padre sea el mismísimo Satanás. Le arrancaré las pelotas. No quería decir esa palabra. Si está involucrado en todo esto. Lucifer empuja a Heraldo y escupe en el suelo, bajo sus pies. Lo veremos. Heraldo se vuelve hacia todos nosotros. El espectáculo se acabó. Todos se acercan al remolino y empiezan a saltar, en parejas como se les asignó. Dino se para en silencio detrás de mí, pero siento su energía y sonrío, volviéndome hacia él. Hoy estamos juntos, ¿verdad? Hoy soy tu maestro. Él se pone de espaldas al remolino. ¿Saltarás sola o conmigo? Saltaré sola con él. A ver, evidentemente si le doy a que salto con él, me va a subir la estadística con él, seguramente. Pero claro, se supone que yo había dicho que iba a hacer la ruta de Lucy. Pero es que me cae bien Dino. No, hombre. Lo siento, Dino, pero esta vez salto sola.
Él da un paso a un lado, dejándome sitio. Acelero, presiono las alas contra la espalda y salto. El remolino me hace girar de inmediato. Aunque sinceramente, voy por el capítulo 7 u 8, creo, o el 8, creo, no estoy segura. Y empiezo a ver muy lejana mi relación con Lucifer. O sea, hay más probabilidad de que esté escondido que con Lucifer, porque tengo muy pocos momentos con el otro. El remolino gira con fuerza y luego nos escupe en el aparcamiento de la escuela secundaria. Me sacudo la ropa, aliso los mechones sueltos. Dino aterriza suavemente como una nube. Bueno, tu misión. Él mira a su alrededor y para la mirada en una chica. Luego se vuelve hacia otra. ¿La ves? Dino señala a una chica que está llorando sola, a lo lejos de todos. La veo. Se llama Nancy. Le va totalmente. Y esta... Señala a otra chica de la multitud que lanza miradas burlonas a Nancy. ¿Sí la veo? Ok. Esta es Beatriz. También le pega su nombre. Nancy proviene de una familia adinerada. Ella es una chica maliciosa y confiada. Durante muchos años, ella ha estado acosando, burlándose y riéndose de Beatriz. Pero hoy, el exnovio de Nancy envió fotos muy personales de ella a toda la escuela. Ella amaba a su novio y no esperaba tal traición de su parte. Serena, ¿puedes hacer que Beatriz se junte a las burlas del resto? Para que Nancy sepa lo que se siente estar bajo el arma del ridículo e intimidación. ¿O puedes convencer a Beatriz de ser indulgente, quedarse por encima de la venganza y mostrar amabilidad, apoyando a Nancy? Es tu elección. ¿Qué debo hacer, Beatriz? A ver, sinceramente, hacer bullying, porque para mí eso se considera bullying, ¿no? Una persona es totalmente cero. O sea que quiero apoyar a Nancy. En cualquier situación hay que seguir siendo humano, no un monstruo. Dino se quedó al margen, observándome. Me acerco a Beatriz. Hola. Hola. Ella está claramente sorprendida de que le hablara. Y seguramente habrá gente que diga, los voy a mencionar, que diga que no se considera realmente bully o como quiera verlo, pero sinceramente que una foto tuya bien personal e íntima se divulgue por todo el instituto, lugar de trabajo, lo que sea, y la gente se meta contigo o se burle de ti, es bastante fuerte y no debería suceder. El grupo con el que estaba se alejó un poco. Perdona, soy nueva aquí, ¿sabes qué pasó? ¿Estás hablando de Nancy? Sí. No pasó nada especial, simplemente Nancy se dio cuenta de que no es tan genial como pensaba. Es una maldita ordinaria. Por alguna razón me pareció que estas palabras no son muy típicas para Beatriz. La última palabra sonó muy incómodo. ¿Crees? He oído que Nancy es una maldita, pero mira cómo llora. Beatriz se dio la vuelta y observó durante algún tiempo las lágrimas de su enemiga. Nancy notó su mirada. Se quitó las manos de la cara y le dijo con dureza. ¿Qué estás mirando? Es gracioso para ti, ¿eh? ¿Es gracioso? A menos espero que también esta situación le enseñe a Nancy un poquito de humildad. Porque si se comportaba mal de antes. Beatriz se dio la vuelta en silencio. Maldita. Tocó el hombro de Beatriz y la mira a los ojos. Oye, tal vez ella se lo merece. ¿Pero realmente quieres bajar a su nivel? ¿Realmente quieres ser como todos los demás? No soy como ellos. No, si no tiene la culpa de enamorarse del chico equivocado. Quizás la quieras apoyar y luego, quién sabe, tal vez seguís amigas. Aún una amistad está muy lejana, pero... Es cierto que lo otro... Anda ya. Una compañía de jóvenes pasó al lado de Nancy, arrojándole otro lote de chistes grasientos. Nancy empezó a llorar aún más. Oye, quizás Nancy nunca supo que son el amor, el apoyo y la confianza. Sí, claro. Sus padres la están cumpliendo todos los caprichos. Ellos le pagan, pero hay cosas que no puedes comprar por dinero. Muéstrale qué es la bondad. Enséñale. Beatriz mira la cara llorosa de Nancy y está obviamente atormentada por las dudas. Las dudas no. De igual. Pero ella da un paso, luego el segundo y se acerca a ella. Nancy le dice algo grosero, pero Beatriz la ignora. Se sienta a su lado y la abraza. Al
Al principio Nancy quiere alejarse, pero en vez de esto empieza a llorar con más fuerza, arrimándose al hombro de Nancy. Vuelvo con Dino. Bueno, ¿qué tal lo hice? Nada mal, pero no fue una tarea difícil. Hablaremos sobre esto en la escuela. Maldita sea, tengo que ir al hotel para averiguar sobre mi asesino. ¿Qué hacer? A ver, sinceramente, no le voy a decir a ti, no le voy a mentir a Dino, pero no por nada, sino porque sé que es un personaje importante en la serie y me puede ser de ayuda luego. Y no tiene, tengo asuntos pendientes aquí en la Tierra. Déjame adivinar, quieres investigar más a fondo tu asesinato. Creo que me queda un poco hasta averiguar la verdad. Estás loca. Tienes el camino de la alta velocidad. Anda, pues mira, más uno. Tienes semejantes oportunidades, perspectivas. La sangre de tu madre fluye en ti. El único serafín nacido de un humano. Y no parece realmente preocupado. Cada vez que veo a Dino no me puedo. Y ahora que me ha recordado lo de la madre, me he acordado de que casi hubieran sido hermanastros. Veo potencial en ti. Y estás lista para tirarlo todo a la basura por un bastardo que te apuñaló en la carretera. Hombre, es que tú no sabes lo que es eso. Pero no fue un accidente. Se han preparado para mi asesinato. Da igual, estás muerta. Esto ya no se puede arreglar. Él toma mis manos tratando de alcanzar mi corazón. Se esperan muchas cosas de ti, Silene. Pero si infringirás la ley de no interferencia en tu vida, ni siquiera tu reputación te salvará de la desmatriculación. No me importa. Saco el amuleto del bolsillo y agito frente a Dino. Esto me ocultará de la tentada administración escolar. Nadie sabrá lo que estoy haciendo. ¿De dónde lo has sacado? De tu padre. Dino me agarra la mano en la que aprieto el amuleto. ¿Robas a mi padre sin ningún remordimiento? Sí, tengo muchos remordimientos. Muchos. Pero no hay otra manera. Presiono el amuleto y él se ilumina. Perdona, pero no tengo mucho tiempo. Voy contigo. No quiero que hagas estupideces. En realidad me siento más tranquila con Dino, pero no quiero que él lo note. Como quieras. El hotel Afrodita, por extraño que parezca, no está lejos de mi casa. El asesino lo eligió a propósito. ¿Qué? Hola, ¿queréis alquilar una habitación? Nos gustaría preguntar por una persona que se quedó aquí. Lo siento, no puedo divulgar este tipo de información. No puede resistir y poner los ojos en blanco. Historia triste, amenaza o presentarse como detective. Yo creo que esta tiene más probabilidad de colar, ¿no? Me temo que tendré que hacerlo. Será detective Samar. A menos creo que tengas una. Ah, tiene una tarjeta. Saco la primera tarjeta de visita que encuentro en el bolsillo y la agito frente a su cara. Por alguna razón, Dino se cubre la cara con la mano. El administrador sonríe. Disculpe, pero pareces tener 16 años. ¿Puedo echar un vistazo a tus papeles? ¡Ostras! Que yo no he caído en ese asunto. Diablos, olvidé que tengo por completo que tengo una apariencia diferente. Con una mano Dino me aparta, gentil pero exigente, y toma el control de la situación. ¿Cuál es el nombre del hombre que estás buscando? A mí, Di Laurent. Dino toca la recepción y a través de ella influye en el administrador. ¿En qué habitación estuvo a mí, Di Laurent? El administrador abre el inmediato el ordenador. 315. Se pone muy nervioso. No sé por qué lo hice. ¿Cuánto tiempo se quedó en este hotel? Una noche. La llave de su número, por favor. La policía ya estuvo aquí. No encontraron nada. Tenemos un local decente. Las llaves, por favor. Al contra de su voluntad, de hecho así es. Al recepcionista se las da a Dino. Gracias, puede relajarse. Pero mantén la boca cerrada. De acuerdo. Sí. ¿Cómo logras influir en las personas tan fácilmente? Entrenamiento. Subimos a la habitación. No sé qué quiero encontrar aquí.
El asesino se ha ido hace mucho tiempo y lo han limpiado todo. Camino por la habitación, sin siquiera mirar nada, sin sentido. Geraldo nos enseñó a reconocer la alergia, ¿recuerdas? Este Amidi pasó una noche aquí, igual que cientos de personas más. Necesitas recordar solo los últimos, los más frescos rastros de energía. Luego al encontrarte con el asesino, lo reconocerás. Dino se acerca a mí, me vuelve hacia él, abrazándome por la cintura. Bueno, cierra los ojos. Dino, ¿realmente crees que...? Ciérralos. De acuerdo. Ahora imagina que eres un brote floreciente, con tu propio aroma único. Imagina cómo tu olor se extiende por la habitación y se junta con los demás aromas. Estos olores son energía. Recuérdalos. Dino habla y las palabras, apenas saliendo de su boca, se convierten en realidad. La puedo sentir. Bien hecho. Ahora dime qué olores sientes. Huele a hibisco, limón dulce, palomitas de maíz quemadas. Más el olor del mar, de tierra húmeda, de viento de menta. ¿Viento de menta? Dino retrocede bruscamente. ¿Cuál es el problema? Por un momento él me mira con atención y al mismo tiempo a través de mí. Luego sacude la cabeza como si hubiera alejado sus pensamientos. Nada, simplemente es una comparación interesante. Que me he perdido. Sin embargo, este es un callejón sin salida. Me tumbo en la cama, extiendo los brazos y miro al techo. Sabes, el deseo de venganza puede destruir desde adentro, incluso a los inmortales. Debes olvidar que alguna vez viviste en la Tierra. ¿No te dieron polvo de olvido? Sin comentarios. Sigo mirando al techo, apenas escuchando lo que dice Dino. Dentro de mí se abrió un abismo. La sensación de impotencia y fracaso me estrangula. ¿Me oyes? Dino se acerca a la cama y se pone en cuclillas. Bueno, cuclillas. Su rostro está muy cerca del mío. ¿Estás llorando? Él seca aún con cuidado una lágrima que fluye por mi mejilla. No llores. Dino me toca con sus labios, pero luego se aparta un poco. Cuelga encima de mí, sin atreverse a continuar y sin encontrar fuerzas para detenerse. No podemos hacerlo. Pues, como soy Ruta, se me olvida el nombre de Lucifer, ¿eh? O sea, me acuerdo después de decir que se me olvida su nombre. Pero bueno, como soy Ruta Lucifer. And soy Pat Snow. Acaricio su mejilla. Será mejor que no. Creo que tenemos que irnos. Sí, creo que sí. Bueno. Cuando estamos preparados, Nino llamó al remolino. Creo que será mejor que el amuleto se quede conmigo. Lo pondré en su sitio, para que mi padre no sospeche nada. De acuerdo, gracias. Gracias por todo. Tonterías, pero ten cuidado, por favor. Llamaron a la lección antes de lo habitual. Ángel Fencio está en el centro de la clase, mirando todos los presentes. Hoy por la tarde os espero en examen. Os distribuirán con los alumnos más experimentados de la escuela. Seréis rivales. Si su curador será un demonio, su tarea será atraer a un humano hacia el lado angelical, y viceversa. Al final el curador os dará una evaluación, que será decisiva en la cuestión de asignaros tareas más serias. Mira a todos los ángeles y demonios alrededor. Pero mi mirada... Bueno, para mi mirada en Lucifer. Él está claramente aburrido y no escucha nada de lo que dice Fencio. Apoyado contra la pared, Lucifer mira relajado las nubes que pasan detrás de la ventana. Detrás de los demás está Adi. Él parece deprimido, atormentado por el dolor. Y sin embargo, fue capaz de encontrar fuerzas para salir de su habitación. Lograste calmar y apoyar a Adi en el momento adecuado. Y ahora él está aquí. Hola, Adi. ¿Cómo estás? En respuesta, Adi sacude la cabeza. Pero me siento un poco mejor. Todo este tiempo,
Fencio nombraba a los neutrales y sus curadores para el examen. Cuando llega mi turno, todos susurran y yo, sin querer, salto de la mesa. ¿Con Lucifer? Lucifer no está menos sorprendido que yo. Él incluso se entereza y aparta la mirada de la ventana. Pero ella suspenderá mi examen. Sirena es completamente nueva. Esta es la distribución. ¿La quiere suspender, padre? Esa carita es de que algo tiene pensado. Eso, señor. Que haya sonreído. Pues bueno. La verdad es que me ha dejado un poquito como esperando algo más en el final, pero no pasa nada. Ya veremos el siguiente episodio. Así que bueno, espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.